Marzo se conoce como el mes de la mujer. Esto en conmemoración al movimiento social de mediados del siglo XIX, en el que las féminas comenzaron a alzar cada vez más su voz. Sin embargo, aunque han conquistado diversas luchas, como el derecho al voto, la inclusión en el sistema educativo y laboral, o la interrupción voluntaria del embarazo en Argentina, Cuba o Puerto Rico, continúan expuestas a otros tipos de agresiones. En Venezuela, esta situación es más que alarmante. Según cifras de la organización no gubernamental Utopics, entre los meses de enero y febrero de 2021, hubo 43 femicidios a escala nacional. Una semana solo tuvimos 7 femicidios en el país. Hubo 3 en Portuguesa, 2 en Caracas, 1 en Mérida y 1 en Carabobo. El conteo de mujeres agredidas en Venezuela lo llevan las organizaciones dedicadas a la protección y acompañamiento de las víctimas. Pues, desde 2016, no hay cifras clasificadas de violencia de género. En días pasados vimos con total preocupación unas cifras ofrecidas por el Ministerio Público donde no se clasificaba cómo estaban distribuidos estos casos, cómo estaban distribuidos en materia judicial. O sea, no sabemos si estos casos son en su mayoría violencia de género atendida por el Ministerio Público y no sabemos si en los casos de feminicidio hay una justicia y una reparación a la víctima. Según un estudio publicado por la Organización de Naciones Unidas, una de cada 3 mujeres entre 15 y 49 años en el mundo, o 736 millones de ellas, han sufrido al menos una vez en la vida violencia física y sexual, un fenómeno que, de acuerdo con la ONU, sigue generalizado. Venezuela no escapa. Aunque en 2007 se promulgó la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia, en la realidad esta no es aplicada. Sabemos de casos, de hecho nosotros hemos documentado casos de víctimas que han ido al Ministerio Público y uno, no se les ha realizado la denuncia. Las excusas que colocan es, primero, que no están vestidas acorde para entrar al establecimiento. Y además de esto, no hay casas de abrigo que puedan proteger a las mujeres. La ley venezolana tipifica 21 delitos de agresión, de los cuales las mujeres son víctimas, entre ellos la violencia institucional y la revictimización, dos flagelos de los cuales el Estado es responsable por su cumplimiento. Todo funcionario que reciba a una mujer víctima de violencia debe indicarle cuáles son sus derechos. Es el deber del funcionario receptor de denuncia. No puede un funcionario crear en esa mujer el miedo, puesto que ya el solo hecho de que ella decida colocar la denuncia es un paso. Una vez puesta la denuncia ante el órgano judicial, comienza un camino denominado la ruta de la justicia, que consta de una serie de pasos cuyo lapso de duración no debería ser superior a los 7 meses. Al finalizar este tiempo, el Ministerio Público debe realizar un acto conclusivo que puede derivar en la acusación del agresor, un sobreseimiento y, en el último de los casos, un archivo fiscal. Que esa ruta de la justicia debe ser exigida su cumplimiento. Hay que decirle a la mujer que no es merecedora de ser víctima de violencia, que debe exigir del funcionario el cumplimiento de la ley. Los funcionarios tienen sanciones administrativas, penales, si no cumplen con lo que manda la ley. Para la abogada Sinaí Brito, resulta fundamental la capacitación de los funcionarios receptores de denuncias, pues dice, ellos son responsables de que a una mujer no le quiten la vida. Es importante destacar que este tipo de delitos, estipulados en el marco jurídico venezolano, tienen una sanción penal de 30 años. Cualquier hombre que le quite la vida a una mujer y se compruebe que efectivamente lo hizo por odio, por el hecho de ser mujer, bueno, una vez aprehendido, privado de libertad, enfrenta un juicio que no tiene ningún tipo de beneficio. Ahora bien, luego de adentrarnos en la ley, surge la interrogante de si en Venezuela se ha normalizado la violencia hacia la mujer. Y a juicio de la psicóloga e investigadora Blanca Martorell, la respuesta es sí. Considera que nuestra nación es patriarcal y en ella la sociedad ha aprendido patrones de conducta en donde la superioridad del hombre sobre la mujer es el común denominador.
la mujer se le considera débil, de menos valor, inclusive los roles asignados arbitrariamente a la mujer, como el cuidado, las labores de la casa, o por ejemplo, en los casos de violencia sexual. Se cree, se tiene la idea, la falsa idea, de que la mujer, por ser esposa de, entonces es propiedad de. Y al ser propiedad de, el hombre exige una disposición sexual. Si ella se resiste, él accede de manera violenta sin ella dar su consentimiento. Esto es una violencia sexual. Las mujeres que son agredidas atraviesan por un proceso que psicológicamente se conoce como ciclo de la violencia. Y resulta una manera de entender por qué a una mujer se le hace difícil salir de una situación en la que es violentada constantemente. Entonces, si en una sociedad que te enseñan a ti como mujer a aguantar, a creer que el amor todo lo puede, a que cambiando tú él va a cambiar, si te sientes culpable, si toda la sociedad cree que tú eres la culpable, ¿cómo sales de esa situación? Ese ciclo de la violencia se coloca como un espiral cada vez más profundo, que hay hombres que inclusive ya les impiden salir. La revictimización no es ella la que la corta. La revictimización viene por la institución, o sea, por otro. Quedan algunas interrogantes en el aire. ¿Cuál es el camino que atraviesa una víctima? ¿Y cómo combatir la violencia de género desde la sociedad y los medios de comunicación? Eso lo conoceremos en la segunda edición de este reportaje, en donde usted podrá escuchar a Claritza Ron, ex esposa del abogado y aspirante a rector de la Universidad Central de Venezuela, Jesús Silva, recientemente aprehendido por delitos de violencia psicológica y física.